Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo, colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo sobre Mauro Fiallo, así que vamos a ello. Todos sabemos lo sacrificado que es el mundo del culturismo. Esos días que no te apetece entrenar, esos días donde no te entra la comida o al revés, tienes un hambre del carajo y todo para mostrar tu físico al 100%. Pero no solo vale con eso, ya que no es cuestión de lo que tú tengas ni el físico que hayas conseguido, sino cómo enseñas ese físico. Y para ello yo te puedo ayudar. Al igual, si eres entrenador y quieres ayudar a tus alumnos a posar mejor, pues que sepas que voy a dar un curso presencial en Madrid este día 29 en el gimnasio Antártida, donde podré enseñaros a posar con prácticas, con vídeos didácticos y con mucho más. Así que si estás realmente interesado en realizar el curso, solo tienes que escanear este código de aquí y reservar tu plaza. También, si quieres cualquier detalle, me puedes contactar a mi Instagram, el Notamix, o bien al correo electrónico elnotamix@gmail.com, y yo te explicaré lo que necesites. Todos conocemos a Mauro Fiallo y es uno de nuestros atletas que nos representa en el Mister Olympia en la categoría de Classic Physique. A mí me gusta toda la evolución que ha tenido, me parece que es acojonante, que ha ganado muchísimo peso y está construyendo su físico. Creo que todavía tiene mucho más margen de mejora, pero que todavía, obviamente, pues es pronto para dictaminar que es un físico terminado. Es un físico como cualquier otro, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo he visto algunas mejoras y en este campeonato sí lo he visto con algunos problemas. Y lo voy a señalar. Principalmente tenemos aquí una pose de espaldas que a mí me gusta porque ha mejorado, pero no la veo todavía suficiente para lo que es la categoría de Men Physique. Entiéndanme, suficiente para quedar en un top 10 del Mr. Olympia, porque ha mejorado bastante, pero sí que hay ciertos puntos a destacar, como por ejemplo la parte baja de la espalda, donde vemos ciertos pliegues, al igual que también debajo de esos pliegues sí hay ciertas estriaciones. Entonces ha ganado músculo, pero todavía no estaba al 100% esa parte baja. Al igual que la zona media, su disposición en la pose es de todavía tener la espalda curvada, y cosa que no le favorece a Mauro. ¿Por qué? Porque evita el tema de los cortes, sobre todo en la zona del trapecio medio. Y eso que ya está aflorando ese trapecio medio y esos cortes, pero la competencia es muy jodida y el nivel es muy grande en Men Physique. Por eso hay que hacerle un pequeño repaso en lo que es esta pose de espaldas. Aparte, otro detalle es este que nos vamos a fijar ahora, el oblicuo. Ya en competición noto a Mauro con muy buen tono de tinte, con un glossy perfecto a mi entender. Me gusta bastante el tono de piel que tiene y esa anchura clavicular que le destaca, con un buen bombeo pectoral y sobre todo del hombro, que me ha gustado bastante, pero la pose de frente no creo que le favorezca tal y como lo está haciendo ahora. Al igual, si os habéis fijado, cuando se da la vuelta, justo en el lateral vemos otra vez cómo se dobla la espalda y mantiene esa disposición cifótica, cosa que no le conviene nada porque en el escenario no se le ve relieve en la espalda. Y es, bueno, pues uno de sus hándicaps, como también la espalda baja. Los pliegues que estábamos hablando al principio, pues aquí en competición se ven mucho más. Y Mauro, ¿tiene margen de mejora? Por supuesto que tiene margen de mejora, pero eso, por ejemplo, que está haciendo ahora no le conviene en absoluto. A mí me gusta mucho la pose de frente, pero también tiene otros hándicaps. ¿Cuáles son? Que bueno, que el abdomen es un abdomen muy alto y claro, la parte inferior del abdomen queda muy vacía. Otro del punto negativo que hay que mejorar, pues es el relieve abdominal, porque Mauro nunca se ha destacado por tener un relieve abdominal muy pronunciado. Entonces, para ser un top 10 del Mr. Olympia, yo creo que son esos puntos clave. Y honestamente, me gusta apoyar a toda la gente que nos representa en las competiciones, sobre todo de tal índole como el Mr. Olympia, y deseo a Mauro lo mejor. Pero claro, aquí vemos algunas taras y ese oblicuo que os estaba hablando, fijaros cómo está ya diferente. Entonces, cuidado, que hay que mejorar muchas cosas todavía, porque el nivel que se presenta en Men Physique es brutal. Ahora quiero que os fijéis, porque este es el segundo call-out. Estos son la segunda línea de competidores que están en este campeonato. Y fijaros la espalda que tienen todos, que es que en el campeonato se les ve muy bien, con mucho más relieve, más cortes, en general espaldas más completas, también más densas y, joder, con una profundidad también superior. Entonces, ya aparte de cosas de las luces, vemos que en un segundo call-out de un campeonato pro, cuidado que la espalda,
da miedo de algunos competidores. Y no hace falta que tenga que venir el nota a decirle nada, cuál es su punto débil ni nada, pero es simplemente para mostraros a vosotros y a la gente que no sepa cómo son estos detalles, que obviamente aquí hay algo que mejorar, hay un punto a mejorar y vamos, yo estoy deseando verle en la mejor condición posible de su vida. En las comparaciones por los tres primeros puestos, vamos a ver las diferencias. El del medio se llama Emily Walker, el de la izquierda no tengo ni puñetera idea. Y luego a la derecha tenemos a Mauro. Y yo veo aquí una clara diferencia de cómo se muestra cada uno. De hecho, Mauro está demasiado inclinado. Está enseñando muchísima cintura ahí. Está haciendo una pose muy mala, la verdad. De espaldas, vamos a ver qué pasa con las espaldas. Y aquí, Emily Walker, vemos que tiene mucho relieve, aunque un dorsal muy diferente a otro y también una pose un poquillo ortopédica. En la parte izquierda, muy buena condición de ese competidor, pero no vemos tampoco tanta densidad. Y en la parte derecha, a Mauro. A Mauro que vemos, pues más pliegues y también con los oblicuos muy, muy prominentes, cosa que no le he visto tanto así a Mauro, vamos. Lo que pasa es que los otros dos en la espalda sí son superiores a Mauro, hay que decirlo. De hecho, en condición, en la parte baja, en los cortes, densidad. Y bueno, el que ha ganado, que es el del medio, Emily Walker, yo lo veo muy asimétrico. No me gusta mucho la espalda que tiene. De hecho, también tiene un trapecio mucho más grande que otro. Puede ser también un poco por el posing, pero la zona del trapecio medio, uf, se nota bastante. Y ahí Mauro, sobre todo, lo que me preocupa es esa cintura por detrás, que se le ve muy grande. Y eso que él, por lo general, siempre ha tenido la cintura de avispa. El de la izquierda, fijaros los lumbares que tiene, que es brutal, va despellejado perdido. Y aquí Mauro otra vez con el tema de la espalda, doblándola mucho, chepándose bastante, cosa que no le conviene para nada. Y aparte, en la pose de frente tampoco me ha gustado como lo ha hecho. Se le ve la cintura demasiado ancha y menos amplitud de lo normal. Pero os digo una cosa, Mauro tiene una parte anterior muy buena, tiene un pecho grande, amplio, también bombeado. Es un pecho muy bonito, una estética muy bonita. Los hombros también están muy bien. Y los dorsales, que le puede sacar mucho más partido. Pasa que yo le he visto, no sé, muy inseguro en esta competición. No le he visto para nada esa seguridad. Y no veo que termine enseñándose como debe. Aquí en un campeonato que todavía estos no son top del Mr. Olympia, tienen que sacarse muchísimo más partido, porque hay en algunos momentos, como ya os digo, sobre todo el tema de la espalda o incluso en la pose de frente, que veo que no se le saca partido y me da una rabia tremenda, porque los otros, incluso teniendo zonas por detrás de Mauro, pues quedan mejor. Incluso el que ha quedado segundo no tiene más masa muscular que Mauro. Lo que pasa, viene con más condición, tiene muchísimos más cortes en la espalda, en la parte de delante se enseña mejor y me parece, pues bueno, que el tercer puesto es bastante justo. Porque si vemos las espaldas del segundo call-out, ojo, que nos encontramos ahí gente muy bestia. Y aquí en el segundo puesto, por la perspectiva, no lo estamos viendo del todo bien. Pero la condición que trae, yo creo que es la mejor de los tres. Y se puede decir que el primero, que se llama Emily Walker, puede ser el más completo, pero en cuestión estructural, yo la espalda se la veo muy diferente por un lado que por otro. Y sí puede tener un problema escapular o algún problema de estructura, ya que la zona del trapecio medio está completamente asimétrica. Pero bueno, yo creo que los puestos son justos. Mauro, sobre todo, tiene que enseñarse mejor, eso está clarísimo. Y en la zona de la espalda, pues mejorarla, al igual que el abdomen. Porque los otros, la competencia es brutal. Y para estar en el top, joder, macho, tienes que sacar hasta lo más mínimo de tu físico. Bien, colega, y si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, dale un me gusta, compártelo, suscríbete, esa campanita y todas esas cosas, tío. Que ya sabéis que esto me ayuda a mí un huevo a seguir haciendo vídeos. Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.